Los medios, creo que los medios alternativos, comunitarios, digitales, como los han denominado acá en este encuentro, han cumplido un papel protagónico en la historia de Colombia. Gracias a este tipo de medios se conocen todas las caras de la moneda sobre un mismo hecho, porque hay unos medios que miran por este lado, otros por este lado. Al final de los tiempos, ¿quién gana? El usuario, el consumidor digital, el consumidor alternativo, porque tiene la posibilidad de formarse la mejor idea sobre un hecho con las distintas visiones que ese hecho tiene. Por lo mismo, es muy importante enfatizar en la sostenibilidad de los medios. Creo que aquí, con el Ministerio TIC, con el Ministerio de Cultura y con la Unidad Solidaria, se da un paso para que haya sostenibilidad de este tipo de medios. En cuanto a las ponencias, a mí particularmente me ha llamado mucho la atención el tema de la Unidad Solidaria, porque por primera vez ve uno que, claro, cada uno está cumpliendo, cada institución del Estado está cumpliendo con su papel, Ministerio TIC con lo que le corresponde, RTBC con lo que le corresponde, etcétera. No me voy a detener mucho, pero el telón de fondo es que hay una gran red de medios en Colombia que trasciende a RTBC y que son los medios por la democracia, los medios por la paz, los medios por un mejor vivir. Nuestras artesanías, porque en ella nos permite expresar sentimientos, conocimiento, nuestra historia y nuestra propia espiritualidad. Entonces, como si todos fuéramos hermanos de una sola casa. Bueno, en este primer encuentro que está realizando el Gobierno Nacional, el nombre de Gustavo Petro, pues este encuentro es muy importante para los medios alternativos, porque pues primero estamos haciendo pues contactos, conociéndonos entre todos, aportándole al país desde diferentes perspectivas que cada medio tiene pues en su línea editorial, y pues aquí seguimos construyendo la paz desde los medios alternativos. Siendo el primer encuentro de los medios alternativos y digitales y comunitarios, me parece que es supremamente importante el primer paso que está haciendo la presidencia, y es hacer una asociación de medios a nivel nacional. Primero, porque hay que darle realce a que la base social y los medios de las bases sociales son los que hacen el contenido realmente, y no los grandes medios que siempre son los que tienen la imagen. Fuera de eso, el segundo componente es la parte económica, que les van a dar las alternativas a los medios comunitarios de poder tener un lucro de su publicidad. Con ellos se pueden financiar para hacer muchísimo más trabajo. Este foro importantísimo que los medios alternativos, comunitarios y digitales, que ofrece una alternativa importantísima en el desarrollo de nuestra Colombia. Ustedes representan lo que representa este gobierno del cambio. El cambio es la inclusión. El cambio es la equidad. Sin la inclusión que representan ustedes y la equidad, igualdad de oportunidades para todos e igualdad de oportunidades en la información, no existe la justicia social. Y si queremos el dominio de la justicia social para nuestro pueblo, para este gobierno que lidera
nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro. Si queremos esa justicia social que nos lleve a la paz total, que nos lleve a consolidar la vida como una potencia mundial en Colombia, que nos lleve a transformar este imaginario de violencia, esos contenidos importantes que representa el gobierno de cambio están representados en las acciones que ustedes a diario realizan a través de estos medios alternativos y comunitarios. Ahí están ustedes con ese espíritu de inclusión, ese espíritu que marca la diferencia. Ahí está el cambio. Este extraordinario momento que vivimos, único en la historia de Colombia, el momento de la inclusión y de la equidad, lo representan todos los medios alternativos, digitales, y que debemos fortalecer, debemos hacer que sean participantes de la producción de creación y circulación de contenidos como medios comunitarios alternativos y digitales que ofrecerán la equidad y la inclusión en este país para lograr una justicia social. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Miranda, director del medio de comunicación comunitario alternativo de Class Records, fundamentado en el tema medioambiental de Bogotá y el país. Hoy estamos en el Encuentro Nacional de Medios de Comunicación Comunitarios Alternativos con un fundamento realmente. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación comunitarios alternativos? Porque sencillamente pues hay un compartimento para los medios tradicionales de un jurgo de plata, pero los medios de comunicación comunitarios alternativos básicamente muchos están en la ruina. El problema acá no radica en que estén en la ruina o no estén. El problema que está acá es que hay unos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que los medios de comunicación comunitarios alternativos, no por su pensamiento se les tiene que quitar el pautaje o el derecho al pautaje, por lo cual pues muchos no tienen ni siquiera con qué sobrevivir. Una problemática grandísima que tenemos y que planeamos coaccionar, a ver si de pronto este gobierno puede llegar a cumplir la normativa internacional, que es lo que se ha estado esperando desde hace mucho tiempo, y pues se llega con muchas promesas, se hablaba mucho con el tema de Mintic, pero pues realmente frente al esquema del pautaje, pues no vemos una realidad. Más allá de eso, pues también hay una invitación a youtubers, a tiktokers, que entendemos que cada quien hace su trabajo, y muchos de ellos ganan por sus redes sociales, pero digamos frente al tema de medios de comunicación comunitarios alternativos, no es lo mismo un tiktoker o un youtuber a un periodista que desangra sus manos en una investigación para tener un resultado efectivo, para entregarle una información veraz e imparcial a la comunidad, gente que trabaja con las uñas desde su barrio, trata los temas desde sus comunidades indígenas, no están recibiendo lo que realmente necesitan, y Mintic solamente se encarga de redireccionar espacios de patrocinio comunicativo a personas que realmente o se afilian a unas filiales o sencillamente son medios de comunicación tradicionales. Entonces tenemos que partir de un precepto, que es que los medios tradicionales, primero que todo, el 70% de las noticias falsas se están dando en los medios tradicionales de este país, y los medios comunitarios alternativos todos los días estamos dándole duro para que la gente realmente tenga una información veraz e imparcial. Hoy en día solamente es Farcity TV, periódico El Cuento, periódico El Embaucador, RCVN, Farsacol, Semala. No, la gente ya no cree en eso, la gente cree en los medios que realmente lo representan.
Bueno, y hablando de usted como anfitrión aquí en Bogotá, ¿cómo ha hecho el recibimiento a los otros colegas de las distintas ciudades de Colombia? No, el recibimiento es con los brazos abiertos. Bogotá siempre ha recibido con los brazos abiertos a la comunidad de los espacios de todo el territorio colombiano. Hay sociedades que tienen problemas de conflicto armado y que sencillamente también hablan sobre esos conceptos dentro de su comunicación. Hay problemas derivados de violencia a base de la protección medioambiental. No podemos olvidar que estamos en el país al que más se violentan los líderes ambientales. Entonces, el abrazo es gigante porque es gente que realmente se la sufre y está arriesgando su vida por proteger su territorio. Esos son los verdaderos comunicadores, no los que salen solo con un micrófono en la mano. Los comunicadores son los que hacen y toman acciones para que las cosas no sigan igual. No es solo sostener un micrófono en la mano. Bueno, y un saludo por último a la mesa de medios de Medellín, que estamos haciendo cubrimiento desde el territorio antioqueño aquí en Bogotá. Y bueno, ¿qué le diría usted a la mesa de medios de Medellín, a sus colegas? Bueno, un abrazo primero que todo a mi tía que está allá en Medellín, que siempre me recibe allá con la bandeja paisa, y pues a toda la mesa de medios de Medellín, un abrazo gigantesco a esa comunidad de Medellín, muy amorosa, muy, muy, muy bien recibido siempre que voy a Medellín. Y pues esa mesa de medios se necesita fortalecer también, pero sin que se coaccionen sus intereses ácratas, no políticos. Nosotros no somos agentes politiqueros, somos ácratas. El medio de comunicación no se tiene que medir ni por arriba, abajo, el centro, al lado, el otro, izquierda, derecha. Nosotros no somos eso. Nosotros somos medios de comunicación con información. Si usted como persona piensa de una manera, el medio de comunicación piensa de una manera totalmente diferente, porque lo que sucede es que a la gente hay que entregarle información, no manipulación mediática por politiquería. La empatía entre los medios comunitarios alternativos y digitales siempre va a ser fundamental, porque es el trabajo mancomunado de varios años, hecho unos a priori, otros con experiencia y otros pues de una manera, como se dice, épica. Mantener un medio comunitario alternativo digital es parte del gusto, y más cuando el Estado no tiene la facultad de colaborar en esas, o sea, de esos nichos para que pues la población se entere de cantidad de situaciones que pasan en la comunidad. Por eso se llama comunitario. La diversidad de los medios genera varias cosas, en que usted hable de lo social, de lo musical, del entretenimiento, de los magazines y de los cuatro conceptos y los cuatro, perdón, sectores que hay, en los cuales son tanto sector escrito como también los TICs, como también los audiovisuales y los sonoros online, que de pronto aquí nos estamos encontrando con los de las emisoras FM y AM de antena propia, pero que de todos modos ellos, entre comillas, no lo llamo espectro, también están utilizando online y nunca pensaron que iban a tener esta competencia con respecto a cómo ellos hacen la radio tradicional. Bueno, para empezar, yo estudié en la CEJA Antioquia todo mi bachillerato. Estuve más de 35 años en Medellín, estudié en la Universidad de Antioquia y me vine para Bogotá, y aquí comenzamos el magazine Integración y tres revistas más. Esta Integración que hay actualmente en el Teatro Colón es la primera en su género, y esto debido al cambio tan estupendo, digámoslo,
que ha presentado nuestro presidente Petro y vamos para adelante. Vamos a ver qué resulta, porque esperemos que no se quede solo en palabras y en conversatorios. La mesa de medios es de Medellín. Hace que unos 8 o 10 años hicieron un foro en la localidad Quinta de Usme. Yo era el representante de la mesa, soy el gestor de la mesa de medios y le cuento que nos impactaron bastante. No recuerdo los nombres, pero nos impactaron bastante y nos nutrieron sobre el procedimiento que tienen ahí en Medellín. Medellín son, los antioqueños están de avanzada en esto de los medios y con ellos aprendimos muchísimas cosas y fue un avance. Una integración que tuvimos con ellos súper estupenda. Nosotros íbamos por otro lado y nos enseñaron algunas cosas que nosotros implementamos y actualmente la mesa local de Usme, yo le hice y redacté tanto el decreto 05 como el reglamento interno y estamos muy bien estructurados gracias a ese foro que se hizo en la localidad Quinta de Usme. El mensaje yo creo que es que trabajar en empatía. Trabajando en empatía, yo creo que todos tenemos trabajo, sean de todas las regiones. Y al tener nosotros trabajo en todas las regiones, pues podemos sostener nuestros medios. Y el mensaje que le digo es, escuchen salsa, que el que escucha salsa nunca ha vivido aburrido y es lo más bonito de la vida. ¡Pasao! Bueno, continuamos en la mesa de medios de Medellín. Ahora me acompaña Sergio Barbosa, que tiene mucho estilo. Sergio, bienvenido a la mesa de medios de Medellín. Bueno, un evento muy bonito organizado acá en la capital. Y nosotros que somos los medios independientes, alternativos de la ciudad de Medellín, venimos a aprender también un poco de todo esto. Y donde usted también está presente, también dándonos un poquito de toda su experiencia. Bueno, me ha parecido muy importante que se den estos espacios en los que convergen medios, como hemos visto, de diferentes regiones del país, que hacen con sus propios recursos noticias, que informan dentro de esos territorios de esa Colombia olvidada, que es muy importante ver y conocer. Entonces, que el gobierno tenga una iniciativa para involucrarnos, me parece maravilloso. Bueno, somos el periodismo de a pie, estamos aquí, estamos allá, caminamos territorios, y mostrando a todo lo que tiene que ver con los personajes de las comunas, de los barrios, y eso nos hace también muy orgullosos de mostrar a la persona como tal. Pues es muy importante precisamente ese recorrido, porque esa es la base del periodismo, contar historias. Claro que sí. Bueno, ¿y cuál es el estilo que tiene Sergio Barbosa durante toda su carrera? Un poquito para los televidentes, ¿cuál es ese estilo que usted siempre nos ha mostrado en los distintos medios? Yo creo que yo siempre he sido un tanto alternativo y contradictorio en mi propio estilo. Bueno, usted también está todo deporte. No, casi no, ¿sabe? Casi no hago deporte, soy muy malo. Bueno, Sergio, mándale un saludo a la mesa de medios de Medellín. Bueno, a toda la mesa de medios de Medellín, un saludo con todo el estilo de Sergio Barbosa. Ahí teníamos a Sergio. Bueno, él es muy ducho en el tema, él es experto en moda, en muchas cosas, y también pasó por la mesa de medios de Medellín y también al mejor estilo a todo deporte.